Elen. Emily, por favor. Desde la duquesa Alicia. Sí. La duquesa tardó un rato en contestar. Dirías que buscas pretextos para alejarte de mí, le dijo luego con gran ternura. Apenas de retorno de Vilgarete ya encuentras una nueva razón para marcharte. Esta es buena ocasión para hablar, se dijo Fabricio, pero a orillas del lago estaba un poco loco. En mi arrebato de sinceridad no me di cuenta de que mis cumplidos acababan en una impertinencia. Se trataba de decirle, te quiero con el más profundo cariño, etcétera, pero mi alma no es capaz de amor. No equivale esto a decir, ya veo que estás enamorada de mí, pero ten cuidado porque yo no puedo pagarte la misma moneda. Si está en efecto enamorada, puede molestarse que lo hayan adivinado. Y si solo siente por mí un afecto sencillamente amistoso, la indignaría mi imprudencia y esas ofensas son de las que no se perdonan. ¿Ya puede bajar, Lisín, por favor? Mientras pensaba estas ideas importantes, Fabricio, sin darse cuenta, se paseaba por él. Ahí, Lisín. Hasta ya. Un punto, hasta un punto. Siempre que hacen hasta un punto para... Un continente grave y noble. Como un hombre que ve muy cerca el infortunio. Gracias. Señor Vinuesa. Helen. Sí, Lisset. La duquesa le la miró. Duquesa, ya, la duquesa le miraba con admiración. No era el niño de que ella viera nacer. No era ya el sobrino siempre dispuesto a obedecerla. Era un hombre serio cuyo amor sería delicioso a conquistar. Se levantó de la otomana en que estaba sentada y, echándose en sus brazos, le dijo con arrebata exaltación. ¿Es que quieres huir de mí? No, contestó Fabricio con el aire de un emperador romano. Pero quisiera ser prudente. Estas palabras se presentaban a diversas interpretaciones. ¿Sigo? Sí, sigan nomás. Subió hasta donde llegó de punto. Fabricio no tuvo valor. Fabricio no tuvo valor de continuar corriendo el riesgo de herir a aquella alma adorable. Era joven, era demasiado joven, demasiado accesible a la emoción. Su ingenio no le proporcionaba ningún rodeo amable para hacer comprender lo que quería decir. En un arrebato espontáneo y a pesar de todos sus razonamientos, tomó en sus brazos aquella mujer encantadora y la besó con arrebato. En el mismo momento se cayó el ruido del carruaje del conde que entraba en el patio, y casi al mismo tiempo apareció Mosca en el salón. Parecía muy emocionado. Inspiré usted pasiones extraordinarias, dijo a Fabricio, que se quedó casi confuso ante estas palabras. El arzobispo tenía esta noche la audiencia de su Alteza Serenísima, se condesó, condesé. Todos los jueves, el príncipe acaba de contarme que el arzobispo, muy azorado, comenzó con una homilía aprendida de memoria y muy docta, de la que el príncipe no comprendía nada al principio. La Andriana acabó de declamar que era importante para la iglesia de Parma que Monsignore Fabricio del
Dongo fuera nombrado primer vicario general suyo y luego, cuando cumpliera los 24 años, coadjuntó el propio arzobispo con futura sucesión. Este título me asustó, lo confieso. Prosiguió el conde, me parece que es ir un poco demasiado deprisa. Y tenía un gesto, puede bajarle. Malhumorado. Y temió un gesto malhumorado del príncipe, pero me miró sonriendo y me dijo en francés, es uno de esos buenos golpes suyos, señor mío. Puedo antes jugar ante Dios y ante vuestra alteza, exclamó con la mayor intuición posible, que yo ignoraba por completo las palabras futuras. Dani. Desde sucesión. Desde entonces, porque ya, bueno, en todo caso, todos leemos que termina futura sucesión. Desde entonces. Entonces dije la verdad, lo que repetíamos aquí mismo hace unas horas, añadí con aplomo que consideraría algún día muy favorecido por su alteza si se dignara concederme un pequeño obispado para comenzar. El príncipe debe de haber creído, pues ha juzgado oportuno mostrarse muy amable, me ha dicho con toda la sencillez posible, esto es asunto oficial entre el arzobispo y yo, en que ustedes no tienen nada que ver. El pobre hombre me espera una especie de informe muy largo y bastante aburrido, y él seguida me hace una proposición oficial. Yo le contesté muy fríamente que el interesado era muy joven y sobre todo muy nuevo en mi corte, que otorga la perspectiva de tan alta diligencia al hijo de uno de los grandes oficiales del reino lombardo veneciano. Parecía casi como si yo pagaba una letra de cambio girada a mi cargo por el empleador. El arzobispo aseguró que no había medido ninguna recomendación de ese género. Era una buena tontería decirme esto a mí, y me extrañaba en un hombre tan perspicaz, pero siempre se desconcertaba cada vez que más. Imagínense. Azarado que nunca. Dirige al zarado que nunca me hizo pensar que deseaba las cosas con pasión. Le dije que yo sabía mejor, que no había pedido ninguna alta recomendación a favor de que en mi corte le negaba capacidad, que no se hablaba demasiado mal de sus costumbres, pero que yo temía que fuese susceptible de entusiasmo, y que había prometido a mí mismo no elevar nunca a cargo importante al loco de esta especie, como los cuales un príncipe no está más seguro de nada, continuó su alteza. Tuve que soportar un plato casi tanto largo como el primero. El arzobispo me hizo el elogio de ese entusiasmo de la casa de Dios. Torpe, pensé yo, te estás extraviando, comprometes el nombramiento que estaba casi concedido. Habrías debido abreviar y darme las gracias con efusión. Nada de eso, continuó su homilía con una intrepidez ridícula. Yo buscaba una respuesta que no fuera demasiado desfavorable. El pequeño Dongo la encontré y buscaba acercada con va usted a ver, monseñor, le dije. Pío, ¿cuál es ese? Séptimo fue un gran. Ahí cuando se refieren ahí, se refieren al Papa Pío VII, ¿no? La palabra homilía significa sermón, ¿no? Normalmente la homilía es el sermón que se da después del evangelio en una misa, ¿no?
Continúe. Madeline, por favor. ¿Desde dónde dicen? Papa Pío, Papa y un gran santo. ¿Entre todos los soberanos? Y a ver, entre todos los soberanos, solo el que se atrevió a decir no, el tirano que veía de toda Europa a sus pies, pues bien era propenso al entusiasmo, y esto lo llevó cuando era obispo de Imola a escribir su famosa pastoral del ciudadano cardenal Chiaramonti en favor de la República. Sí, sí, el papín. Mi pobre obispo, continuó el príncipe, quedó estupefacto, y para acabar de palmezarle le dije en un tono muy serio: adiós, monseñor. Me tomó 24 horas para reflexionar en su proposición. El pobre hombre añadió algunas súplicas bastante mal hilvanadas y bastante inoportunas. Después de la palabra adiós, pronuncia por mí ahora, conde Mosca de ya Rovere, le encargó de decir a la duquesa que no quiere aplazar 24 horas una cosa que puede serle agradable. Siéntese ahí, escriba al arzobispo la nota de aprobación de Sanja. ¿Qué asunto? Yo escribí la nota, la firmó él y me dijo: llévesela inmediatamente a la duquesa. Aquí tiene la nota, señora mía, y esta me la ha hecho como un pretexto para tener la fortuna de devolver a verla esta noche. La duquesa leyó la nota con entusiasmo. Durante el largo relato del conde Fabricio había tenido que rehacerse. No se mostró muy sorprendido por este incidente y tomó la cosa como un verdadero gran señor que ha creído siempre con toda naturalidad que tiene derecho a estos triunfos extraordinarios, a esos donde la fortuna podría a un burgués fuera de sí. Habló de su gratitud, pero en términos moderados, y acabó de decir al conde: un buen cortesano debe cultivar la pasión dominante. Ayer manifestaba usted temores de que excavadores de sanguina robasen los fragmentos de estatuas antiguas que pudieran hallar. Yo soy muy aficionado a las excavaciones, y tiene a bien permitírmelo, iré a vigilar a sus hombres mañana por la noche, después de ir a dar las oportunas gracias a Palacios y al arzobispo, saldré para Sanguina. Pero adivina usted, dijo la duquesa al conde, ¿qué se debe esa súbita pasión del bueno del arzobispo Fabricio? No necesito adivinar. El gran vicario, ya, cuyo hermano es capitán, me decía ayer. Ya. Gracias. Voy a continuar yo directamente. Veamos si avanzamos este capítulo o lo terminamos o no lo terminamos, ¿sí? El padre Landiani parte el principio cierto de que el titular es superior al coadjutor y no siente alegría de tener a sus órdenes del don y que está obligado a todo lo que destaque al arte estirpe de Fabricio. Es una razón más para un gozo íntimo tener un hombre de tal, por ayúdenme, de campo. En segundo lugar, monseñor Fabricio le ha gustado, no se siente intimidado ante él. En fin, profesa, desde hace 10 años un odio muy justificado al obispo de Plasencia, que no recata su pretensión de sucederle en la sede de Parma, y que además es hijo de un molinero. Precisamente con este propósito de futura sucesión ha establecido el obispo de Plasencia relaciones muy estrechas con la marquesa Raversi, y ahora estas relaciones hacen temblar al arzobispo, donde el éxito de su plan favorito, tener un del dongo en su estado mayor, del darle órdenes. A los 2 días muy temprano, Fabricio estaba dirigiéndose a los trabajos de excavaciones en Sanguina, frente al Colorno, el Versalles de los Príncipes de Parma. Estas excavaciones se extendían en la explanada inmediatamente en la carretera general de lo que conduce el Parma al puente de Casal Maggiore, primera ciudad de Austria. Los excavadores estaban dividiéndose a la llanura con una larga zanja de 8 pies de profundidad, lo más estrecha posible. Se trata de buscar a lo largo de la antigua vía romana las ruinas de un segundo templo, que según decían de la comarca, existía aún en la Edad Media. A pesar de las órdenes del príncipe, varios campesinos veían con desafío sus tierras atravesadas por aquellas largas zanjas. Por muchas que les dijeran, se imaginaban que aquella gente andaba en busca de un tesoro, y la presencia de Fabricio convenía especialmente para impedir cualquier disturbio. No se aburría, pues seguía aquellos trabajos con pasión,
De vez en cuando se encontraba alguna medalla y no quería dar tiempo a los que los excavadores se pusieran de acuerdo entre ellos para escamotearla. Al día era hermoso. Serían las 6 de la mañana. Había pedido prestado una vieja escopeta de cañón, disparó un grupo de alondras y una de ellas fue a caer en la herida. La carretera general. Fabricio corrió a buscarla y divisó de lejos un vehículo que venía de Parma en dirección del afronto del Casal Mayor. Acababa de volver a cargar su escopeta cuando en el destartalado coche se echó muy despacio y reconoció a Marieta. Con ella iban el desgarbado Giletti y aquella mujer de edad a la que Marieta hacía pasar por su madre. ¿Ya? De lo que en este caso se discutía en un principio, como Fabricio había quedado en este caso a refugio del arzobispado, comenzó a formarse dentro de la vocación del sacerdocio y como él tenía influencias por haber sido militar y por haber sido criado por la duquesa de los nobles, comenzaron a buscar la forma de subirle en el cargo cuando recién se estaba formando. Entonces, como los sacerdotes que estaban a cargo del lugar en donde él se había refugiado y le habían comenzado a formar, no estaban de acuerdo con que comience a subir con cargos ni con cuando recién estaba comenzando a formarse ahí, entonces se plantó una discusión que se veía dentro de la homilía. Entonces, nosotros debíamos comenzar a preguntarnos un poco el tema de en esos tiempos, ¿qué privilegios tiene estar dentro de un cargo dentro de la religión y qué privilegios tiene también una persona que después de pasar de la guerra terminó siendo un buen soldado y los militares terminan siendo respetados de alguna forma y en este caso asediados para diferentes tipos de trabajos, ¿sí? Entonces, obviamente, todo eso afecta a lo que pasa, aparte de la historia, antes de llegar al tema de las excavaciones que recién en este momento nos está hablando, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿Creen que ustedes pueden terminar el capítulo? Solo voy a tomar hasta el capítulo 12. No, Lizzie, no podemos. No. Estamos a medio capítulo, pues. Para pasar a en este caso y ahorita. Entonces, no les tomo la parte de las excavaciones, solo les tomo hasta el tema del arzobispado. Sí, hasta ahí no. Sí, hasta ahí no. Ya. Bueno, vamos a pasar entonces a ver la parte del foro grupal, ¿no? Ya. Cada vez que yo hago un foro, lo que busco en ustedes es que tratar de sacar de ustedes el pensamiento crítico, que no se queden con solo mis criterios, que yo no influya de manera directa, que ustedes saquen su razonamiento propio sobre cada una de las cosas que nosotros leemos, ¿sí? Si al final me dicen no me gusta el libro, me tiene que decir un porqué y un porqué bien argumentado, o sea, no es que yo por eso me voy a enojar ni por eso le voy a poner una mala calificación, pero necesito ese razonamiento crítico de decirme, de argumentar bien cada uno de sus pensamientos. Entonces vamos a volver a ver un video de qué es el pensamiento crítico para antes de leer el tema del foro. ¿Vemos ahí? Sí, listen. El objetivo de este video es mostrar algunos ejemplos que nos serán útiles para conocer qué es el pensamiento crítico y qué acciones podemos llevar a cabo para promoverlo. Para comenzar, imagina a una persona que va caminando. Entonces, se encuentra con 3 caminos distintos. Tiene que tomar la decisión de por qué camino ir. Se le ocurre subirse a un árbol para ver desde arriba, en un mejor ángulo, todas las opciones que tiene. Es así como pensar de manera reflexiva o crítica es ampliar nuestra visión respecto a situaciones, problemáticas u opiniones. Es no quedarnos con la primera impresión, sino investigar más allá para tomar decisiones informadas y sustentadas.
es detenernos, tomar un paso atrás para tener una visión más amplia y revisar qué acciones y actitudes me han llevado a tomar ciertas decisiones, así como pensar qué puedo hacer ahora para mejorar o resolver algo. Este tipo de pensamiento requiere de habilidades como analizar y evaluar la información, pero también de una actitud positiva para investigar, cuestionar y ser imparcial ante lo que estamos viendo y escuchando. En la vida cotidiana usamos el pensamiento crítico cuando nos enfrentamos a información que nos es nueva, pero ¿cómo podemos identificar a un pensador crítico? Un pensador crítico hace expresiones como: me gustaría primero informarme más sobre el tema para poder opinar. Cuestiona si lo que alguien dice es cierto. Pone en duda lo que un noticiero comparte. O incluso cuestiona sus propias concepciones o creencias, así como sus sesgos, y está dispuesto o dispuesta a cambiarlas. ¿Puedes pensar en alguna situación donde hayas sido una persona crítica? Si no, ahora es el momento para que comiences a hacerlo. Piensa en un momento donde dejaste que tus sesgos o creencias te dejaran tomar una decisión que no fue la mejor. ¿Cómo pudiste ser una persona crítica o reflexiva en ese momento? Bien, ya sabemos cómo es una persona reflexiva o crítica, pero ¿cómo podemos ayudar a los niños y a las niñas a pensar críticamente? A continuación compartiremos tres maneras en que puedes promover el pensamiento crítico. Una estrategia que puedes utilizar es cuando los niños ven una película, apoyarlos haciendo preguntas que permitan reflexionar sobre: ¿cuál fue el mensaje que se trató de dar en la película? ¿De qué trató? Si piensan que eso podría pasar en la vida real, si el final pudo ser diferente y qué final le darían ellos. Estas preguntas les ayudarán a los niños y niñas para que analicen la película, expliquen la trama, cuestionen qué tan cerca de la realidad está la historia, infieran qué finales podría tener la película. Al mismo tiempo que usan estas habilidades, también permite que los niños y niñas tengan curiosidad por temas diversos. Otra manera es abrir espacios para que los niños hagan preguntas sobre algún tema. Los niños y niñas siempre están conociendo cosas nuevas. Una de las formas en que conocen es haciendo preguntas. Al inicio puede ser complicado, pero una vez que tú les hagas saber a ellos que pueden hacer preguntas sin temor a que alguien les haga burla y que tú los escuchas, comenzarán a cuestionar y su interés por investigar más se desarrollará. Por último, leer noticias del periódico o escuchar la radio y preguntarse ¿qué de todo eso es verdad? ¿Cómo podemos saber qué es cierto? ¿Las personas que dicen o escriben eso tienen algún interés más que informarnos? Estas son algunas estrategias que puedes usar. Sin embargo, estamos seguras de que puedes crear otras maneras para poner en práctica el pensamiento crítico. Esperamos que este video haya sido útil. Ya, entonces, no es leer por leer. A la final de la lectura, el autor tuvo alguna intención de dejarnos algún mensaje. Así sea, solo mostrarnos la realidad de ese tiempo, que es lo que en general nos está mostrando el libro. Pero obviamente ustedes deben tener un pensamiento crítico, un razonamiento crítico ante esa realidad, ¿sí? Que la están conociendo y la están, en este caso, leyendo, ¿sí? ¿Dónde lo van a manifestar ese pensamiento crítico? Entonces aquí está, en este caso, un artículo solo sobre la cartuja de Parma. ¿Lo vemos ahí? ¿Sí o no? Sí, Lizen. Ya, Tiffany, por favor, ayúdame con la lectura. Lizen, las aventuras de Fabricio y la duquesa contadas en estas confesiones a través de la historia de la cartuja de Parma rodean la realidad de esta ciudad italiana en los tiempos de la Revolución Francesa. Estendan mezcla la veracidad
de sus datos sobre las tropas napoleónicas con una serie de peripecias que pasan nuestros protagonistas que se aman y desean, pero son incapaces de demostrarlo, ya que la sociedad de la época vería de mala manera un romance entre una mujer mayor que un hombre tomando en cuenta que esta mujer lo vio nacer y crecer, ya que estuvo gran tiempo a su cuidado. Fabricio, después de haber vivido como soldado, regresa y coquetea a la duquesa, pero recibe solo su rechazo. Ella se niega a aceptar que tiene esos sentimientos sobre él, que tiene celos cuando lo ven sus amoríos con otras mujeres de su edad. Prefiere seguir cuidándolo. La monarquía, los nobles, la cercanía con la Iglesia Católica, una sociedad italiana de los tiempos de realismo europeo, es objetivamente narrada dentro del libro de Stendhal. El autor Francisco correctamente relata estas aventuras que fueron contadas por un abad y evidenciadas en cartas y otras formas de ser confesadas. Termine. Este libro sin el ánimo de criticar cómo se veían valores como la valentía y los sentimientos entre las parejas, termina siendo una severa refutación de sus costumbres, ya que el objetivo de los narradores realistas es mostrar la realidad tal como es, ya que la injusticia de la época pueden ser evidenciadas a través de la literatura. Ahora queremos conocer tu criterio sobre el avance de lectura que termina de manera diferente. El plan lector de este año lectivo. Entonces, aquí está el espacio, obviamente, como han venido haciendo, para hacer los comentarios, y así yo mando este tema al chat. Obviamente, como les decía yo el día martes, ¿sí? Hay un artículo más en esta posibilidad. Este artículo se refiere netamente a todos los libros que se están leyendo y a todo el plan lector. Que en este caso, quien quiera hacer un comentario de este artículo en general, en cambio, ya es para recuperación. En este caso no es obligatorio. ¿Sí? Adair, por favor, la lectura de la primera parte. Ya se fue el señor Arguero. Señor Simbaña. Sí, dicen. Lea la primera parte. Yo leo el poema. La asignatura de lengua y literatura se puso un desafío a abrir al paso a las nuevas lecturas del siglo XXI, para el cual en la básica superior los asumimos escogiendo una serie de obras digitales en bachillerato, dos libros físicos y dos libros digitales. Un desafío abrir el paso de las nuevas lecturas del... A ver, un desafío... Ya me perdí, Lice. Ya que se leía 6 libros al mes. A ver... Un desafío ya que se leía 6 libros al mes, las 6 maneras físicas y cada uno con sus respectivos talleres de lectura comprensivo. Siga. Hasta el poema. Yo leo el verso. ¿Hasta dónde, Lice? Hasta el poema. A ver, dice, para reemplazar los talleres hemos realizado ejercicios de cuadros hipnóticos, de ideas principales, mapas conceptuales, de hilos conductor, análisis de estilo, de figuras literarias, de elementos líricos, cuadros comparativos, informes de prelectura, una serie de esquemas y ejercicios, incluidos estos foros grupales que sirvieron para saber si estamos comprendiendo cada de esas lecturas. Dos libros dramatúrgicos y dos líricos en cada curso siempre fue la novedad del plan lector. Este año lectivo la idea era cambiar porque no hay mejor texto físico que llevar una lectura adecuada que es necesaria solo para la materia, sino para crear un razonamiento crítico de las demás asignaturas, por lo que terminamos con las siguientes obras que les he convertido en verso. Ayer, en una cartuja de Parma, escribí mis confesiones. Una de ellas fue mi karma, ya que la cometí con una Linares. Y no la hice por arrepentimiento, sino porque me encontré en una casa de muñecas. Esa de la que no salimos por un lamento, sino por el sí de las niñas.
Las demás son parte del contrato social que todos firmamos en cualquier momento, a pesar que todos somos lo de lo contracultural y ni un ensayo de la lucidez nos saca del cuento. Ahora quiero conocer sus perspectivas del plan lector y estos versos que harán que recordemos este desafío, Nardo. ¿Listo? Entonces, ya acá está el espacio para el comentario, que en algunos cursos ya los vienen haciendo desde ayer. ¿Preguntas? Lanzo el link de su, en este caso, de su artículo al chat, para que lo puedan hacer. Y lanzo también el del... el de la recuperación. Eso es todo, chicos. Si no hay preguntas, nos vemos el día lunes.